nombre es María del Rayo Reyes O'Brien. Me dicen Rayito, tengo 24 años y nací con espina bífida, mielo meningocele. Y bueno, estoy a, pues viviendo, ¿no? Siempre con una silla de ruedas para poderme trasladar, para poderme mover y para mí, para hacer todo en mi vida. Lo que más me gusta, o sea, toda la gente, verlas que están con ganas, que vienen al trabajo, que yo también es como, ay, despertemos todos juntos y vayámonos cada quien a nuestro trabajo. Yo creo que la rehabilitación me sirve ahorita para decir estoy fortalecida, estoy saludable. O sea, sí sé, tengo una discapacidad, es una situación para mí, una condición de vida permanente. Pero el hecho de haber tenido rehabilitación y seguirla trabajando ahorita, es como, estoy en buenas condiciones, estoy saludable dentro de mi discapacidad. El hecho de tener un trabajo a mí me hace sentir que ya estoy abriéndome camino por mí misma. Estuvo la vacante y apliqué, estuve en el proceso de reclutamiento y todo, y pues quedé. Puedo decir orgullosamente que soy colaboradora ya de Crito Occidente. Estar acá es una gran responsabilidad, porque sé lo que implica el que te den un buen servicio en un lugar para tu rehabilitación, por el hecho de haber sido paciente de aquí de Crito. Yo recuerdo perfectamente que era muy dependiente. El trasladarme de un lugar a otro era impensable que yo lo hiciera sola. No puedo hacer lo mismo que todos. Quiero poder desplazarme con mayor facilidad. Quiero llegar a ser más independiente y por eso debo de echar el doble de ganas a todo. Creo que sí voy a poder. Me motivaba como que la idea de decir, órale, voy a aprender a hacer más cosas, voy a moverme más, voy a estar así como muy independiente. Bueno, de mecanoterapia voy con Betty. Me va a enseñar a manejar más la silla de ruedas. Me dijo que a subir escalones. Ya son muchos años, pero como la parte que sí la tengo muy, muy presente era una niña súper valiente que en todo momento estaba dispuesta a colaborar. Al rehabilitas un cuerpo, sino un espíritu, una parte muy humana de la persona. Entonces, eso es lo que yo quiero desarrollar fuera de aquí, ¿no? Lo que hago, que cómo trato a la gente, condición de vida vivo. El hecho de venir en un transporte público me hace pensar en que no nada más soy yo, en que no nada más somos poquitas personas los que vamos con ganas de hacer las cosas, de que las queremos hacer bien. Mucha gente se acerca a mí, se acerca para ayudarme, se preocupa. Es una manera de dar un servicio. Me siento muy orgulloso de poder apoyar aquí a la señorita de Rayito y a mis semejantes. Yo apoyo lo que puedo, lo que tengo, aquí está. Fuera de CRIT, soy una chica como cualquier otra de 24 años, con muchísimos sueños, con muchísimas inquietudes, ganas de vivir, de experimentar. Y hago muchas cosas, ¿no? O sea, me voy con mis amigos, me gusta correr con mi silla de ruedas. Sara nos comentó que quería una amiga de ella quería integrarse al grupo, que quería correr con nosotros. Llegó, se integró, prácticamente no tuvo ningún problema. Antes de que empezara todo este movimiento a favor de las personas con discapacidad, era un país como contracturado, que estaba rígido. Entonces, cuando empiezan todas estas ideas de por qué no incluir a las personas que son iguales pero físicamente con otras características, entonces empieza esta contractura a quitarse, ¿no? Cuando los otros me ven por quien soy. 10 años después, para mí hay como otros horizontes, por así decirlo. Será hay otros proyectos a los cuales nos podemos integrar, a esa vida, a esas ganas de hacer un mundo mejor y que no se quedan en las ganas, sino en las acciones.